Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Modo Universo, bienvenidos a Impact Wrestling. Y bueno, aquí tenemos a Christian, que seguramente esté muy pero que muy cabreado, porque en el capítulo anterior perdió el campeonato contra Alberto el Patrón de una manera un poquito sucia, así que Christian busca explicaciones. Sí, así es, una vez más vemos como Alberto el Patrón tira de técnicas sucias y rastreras para llevarse lo que quiere. Tengo muchas preguntas ahora mismo, ¿por qué? ¿Os he fallado? Soy una persona que admite sus derrotas. Tengo derecho a una revancha y esta vez haré las cosas bien. Nos veremos en el pay-per-view donde las normas las dejaremos en la calle. ¿Quieres jugar, Alberto? Jugaremos, vale. Pues parece que se va a venir un combate sin descalificación, chicos. ¡No! Vuelve a aparecer el que ayudó a Alberto del Río en el capítulo anterior a conseguir el título. ¿Pero quién diablos es? ¿Quién diablos es? ¿Quién le ha dado vela en este entierro? Alberto dice que comience el juego. No entiendo nada, chicos, de verdad. Madre mía, Christian no puede tener peor suerte. ¿Quién diablos será ese tío con el gorro? Ese tío con las gafas de sol, que ayuda a Alberto del Río, al campeón. Bueno, seguramente lo iremos sabiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Christian ha sido golpeado. Ha sido, pues bueno, bastante destrozado con un palo de Kendo por la espalda. Así que veremos si llega al pay-per-view, porque recordar que tiene la revancha. Igualmente, vamos a pasar al primer combate de la noche. Aquí tenemos a Trevor Lee, una marioneta del campeón de la X-Division, Austin Aries. Porque algo no, pero Austin es muy, pero que muy inteligente. Un campeón muy listo. Y se ha dado cuenta que teniendo a Trevor Lee, que teniendo, pues bueno, a súbditos, por así decirlo, pues bueno, los luchadores, los retadores, no podrán acercarse nunca a Austin Aries. El campeón le ha prometido a Trevor Lee que le enseñará a ser un mejor luchador si hace todo lo que diga. Y parece que Trevor Lee, pues bueno, ha aceptado. En el capítulo anterior golpeó a Matt Sydal por la espalda. Matt Sydal, que parece ser que será el aspirante número uno por el título de la X-División. Y bueno, parece que nuestro querido amigo de la Southern Star Press busca un poquito de venganza, ¿no? Busca explicaciones. ¿Por qué lo has hecho, Trevor Lee? ¿Por qué? Igualmente, no me preocupa porque pienso reventarte a base de puñetazos. Sí, señor. Matt Sydal, un luchador que estuvo cerquita de convertirse en el campeón de la X-Division. Un luchador que pudo haber ganado la batalla real hace unos cuantos meses. Pero bueno, no lo consiguió, pero tarde o temprano todo acaba llegando. Y aquí lo tenemos, en la categoría X-Division, para pelear por el título. Austin Aries, como he dicho antes, siendo un luchador bastante cobarde, Matt Sydal le desafió en el capítulo anterior, pero prefiere que Trevor Lee se meta. Él no quiere saber nada, quiere estar tranquilito fuera del cuadrilátero. Cuidado aquí porque se viene una powerbomb, pero Matt Sydal logra reversarlo y sacarse un roll pin. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y qué cerquita! Bueno, 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 este combate promete algo, ¿de acuerdo, chicos? Y es que va a ser muy rápido, un combate muy veloz, un combate repleto de movimientos alucinantes. Y es que Matt Sydal es muy bueno, pero es que Trevor Lee también, ¿de acuerdo? Y creo que ahora mismo lo mejor que ha podido hacer Trevor es unirse a Austin Aries, porque recordar que de por sí no lo hemos visto en la categoría de la X-Division. Y tal vez, pues sí que sea cierto de eso, que pueda aprender un poquito del campeón de la X-Division, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, las maneras no son las correctas, pero eso no lo decidimos nosotros, chicos, lo deciden los luchadores. Y si Trevor Lee quiere ser un luchador sucio y, bueno, pues lamerle el culo a Austin Aries, yo no soy quien para decirle que no. Matt Sydal lanzando a Trevor Lee contra la cuerda y cuidadito que... ¡Oh! ¡Patadita! Trevor Lee le ha dicho: amigo mío, me sé la jugada más que de sobra, y le ha colocado los frenos de golpe. Cuidado aquí porque parece que el combate ahora mismo empieza a tener un giro completamente distinto. Y es que de momento, cuando pensábamos que Matt Sydal le iba muy pero que muy bien, Trevor Lee de repente le ha reventado. El combate se empieza a desarrollar fuera del cuadrilátero. Los seguidores de Impact Wrestling tienen que estar muy contentos porque tienen a sus grandísimas estrellas muy pero que muy cerquita. Matt Sydal lanzando a Trevor Lee contra la barricada de seguridad. Y ahora sí, sí señor, Trevor Lee se habrá dejado la espalda en la zona de seguidores mucho, mucho tiempo. Matt Sydal quiere intentar una locura, quiere demostrar que está más cómodo en el aire que en el suelo. No creo que lo haga. Matt Sydal se lanza y ¡wow! Increíble, simplemente awesome. Matt Sydal prefiere dejar, pues bueno, prefiere dejar su alma, prefiere dejar su propio cuerpo en el suelo, en el escenario, para que el público de Impact Wrestling pues pueda tener
pueda tener una velada muy, pero que muy bonita. Eso es un luchador y lo demás son, son tonterías. Matt Sydal metiendo a Trevor Lee dentro del cuadrilátero y cuidadito porque Trocky muy, pero que muy bonito. Trevor Lee, amigo mío, no te lo quería decir, pero ahora mismo estás pasando por un mal momento. Justamente cuanto antes lo digo, antes, pues bueno, lo gafo. Trevor Lee parece que va a sacar el movimiento personal y Matt Sydal, prepárate porque me da la sensación de que te vas a ir de viaje. Trevor Lee, el hombre de la coletita, enganchándolo y menudo suplex más doloroso. Si Trevor Lee fuera inteligente, debería haber probado la cuenta de tres. Pero es como que quiere sorprender a Austin Aries, ¿no? Le quiere demostrar que él puede ser un gran sucesor del campeón del campeonato de la X-Division. Matt Sydal sacando fuerzas de flaqueza, sacando el movimiento comeback. Parece ser que de momento lo está consiguiendo. Dropkick muy, pero que muy bonito. Pero la fiesta todavía no ha terminado. ¡Sí, señor! Meteor alucinante por parte de nuestro queridísimo Matt Sydal. Cuidado aquí. Intentaba hacer una especie de movimiento high flyer, una especie de moonsault o cualquier cosita así, pero Trevor Lee no se lo ha permitido. El combate continúa aquí para empezar. Impact Wrestling, Matt Sydal contra Trevor Lee. Combate muy, pero que muy hermoso, y combate que debe ganar Matt Sydal para dejarle claro a Austin Aries que quiere arrebatarle el título, que puede derrotar a su súbdito, que puede derrotar a su marioneta, y que el siguiente en la ficha, el siguiente en la partida, es nada más y nada menos que Austin Aries. Así que Austin debería estar apuntando cualquier cosita de este combate, porque debe aprender lo suficiente de Matt Sydal, que por cierto, menudo tornado DDT el que nos acabamos de comer. Simplemente precioso, increíble. This match is awesome. Sí, señor, Matt Sydal haciendo pues las delicias de los seguidores de Impact Wrestling. Cuidado aquí porque Trevor Lee intenta engancharlo y Powerbomb muy, pero que muy doloroso, seguido de la cuenta de tres, que por suerte no llega ni a dos. Matt Sydal ha estado muy inteligente, ha estado muy, pero que muy avispado, y ha dicho: amigo mío, lo siento, pero yo continúo. Moonsault alucinante por parte de Trevor Lee. Parece un luchador muy pesado, un luchador pues bueno, un poquito grande, pero eso es lo de menos. Si tienes corazón, si tienes alma por el negocio, puedes sacarte cualquier tipo de movimiento. Los dos luchadores ahora mismo tienen movimiento personal, no pueden reversar nada porque están muy, pero que muy cansados. Así que es muy posible que estemos cerquita de ver el final de este match. ¿Quién logrará llevarse la victoria? ¿El súbdito del campeón de la X-Division, Austin Aries, o luego, por otro lado, el aspirante número uno, Matt Sydal, o también conocido como Evan Bourne en el mundo de la WWE? Carry muy, pero que muy bonito por parte de nuestro queridísimo luchador. ¿Vosotros con quién vais, chicos? ¿Vais con Trevor Lee o vais con Matt Sydal? Yo creo que es bastante, bastante obvio, ¿no? Yo voy con Matt Sydal hasta el fin de los días. Vamos a ver qué va a hacer ahora el hombre del Shooting Star Press. Por cierto, hablando de ese movimiento, parece que lo va a cargar. Se va a lanzar, ahí está Matt Sydal volando por los aires, pero Trevor Lee logra reversarlo en el último segundo. Logra apartarse, por lo que la pelea continúa. Menudo combate el que estamos viviendo, chicos. Y no es nada más y nada menos que el primer match de la noche. O sea, os podéis imaginar lo que vamos a vivir. ¡Menuda locura, mamá! Matt Sydal enganchando a Trevor Lee por la espalda y suplex muy, pero que muy bonito, para reventarle la columna vertebral a nuestro luchador procedente de Carolina. Vale, va, 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 por favor, Sydal, todo el mundo confía en ti. No dejes que Austin Aries gane, ¿de acuerdo? Porque las cosas como son, si gana Trevor Lee, la chulería del campeón como que irá en aumento, y eso no me gusta. Matt Sydal quiere probar otro movimiento personal, y Dios, eso es flexibilidad y lo demás son tonterías. Me encantaría hacer ese movimiento, pero yo creo que si me lo hago, me dejo los huevos en el suelo. Matt Sydal lo quiere volver a intentar. El primer Shooting Star no había salido, pero a la segunda bala metido, eso es lo que pensaba. Otra vez más Trevor Lee logra reversarlo, cargando el remate, intentando colocar el punto y final a la pelea, pero Matt Sydal tampoco quiere terminar. Dios mío, van a estar peleando hasta la muerte, chicos, van a estar peleando hasta que sean hombres de 57 años, madre del amor hermoso. ¿Cómo se podrá terminar esta pelea? Porque yo de momento no lo tengo claro. Otro movimiento más por parte de Matt Sydal, y Dios mío, prueba la cuenta de tres, yo que sé, prueba cualquier cosita, porque es que si no, vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche, chicos. Farrelianos, aficionados del modo universo, aficionados de la lucha libre, llamar a Telepizza y que nos traigan una pizza, porque esto parece que va para largo. Ojito aquí, tercer
Shooting Star Press de la noche. Y ahora sí, directamente contra Trevor Lee, el combate se termina y Matt Sydal se lleva la victoria. Ahí está, lo para. Trevor Lee logra salirse del conteo de 3. Vamos a ver, si el combate ya era emocionante de por sí, ¿cómo se le ocurre pararlo? Increíble. Simplemente increíble, chicos. Me arriesgo tal vez al decirlo, pero creo que estamos ante uno de los mejores combates del modo universo. Los dos luchadores están dejando todo en el cuadrilátero para llevarse el premio a mejor combate del año. Y yo creo que de momento, sinceramente, lo pueden conseguir. Matt Sydal ha vuelto a reversar otro remate de Trevor Lee. Y madre mía, parece que se sabe, vamos, a las maravillas ese movimiento. Porque cada vez que Trevor Lee lo ha intentado, Matt Sydal lo ha reversado. Otra vez más, movimiento personal. Trevor Lee, por el amor de Dios, ¡ríndete, que queremos ver a Matt Sydal peleando por el título de la X-División contra Austin Aries! Vamos, pues bueno, ¡ojito! ¡Quiere probar el finisher de frente! ¿Cuál es el finisher de frente? No me acuerdo, ¿lo vamos a ver? No lo vamos a ver. Trevor Lee lo vuelve a reversar. Madre mía, estos dos luchadores tienen una química increíble. Parecen hermanos, porque todo lo que están haciendo dentro del cuadrilátero no lo hace cualquiera, chicos. Parecen hermanos, se queda poco. O sea, se queda corto, se queda poco. Hermanos, se queda corto. Yo diría que más que hermanos tienen que ser gemelos. Trevor Lee quiere volver a intentar el remate, quiere volver a intentar esa powerbomb, pero Matt Sydal ya le ha dicho muchas veces que no y piensa continuar negándose mucho, mucho tiempo. Ojito, porque Trevor Lee tira a Matt Sydal fuera del cuadrilátero. Austin Aries puede meter mano. Recordad que ahora mismo tienen una cierta rivalidad, así que eso puede acabar como el... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Lo va a meter para adentro? ¡No lo va a meter para adentro! ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que iba diciendo, esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. Trevor Lee, Matt Sydal peleando hasta el fin de los días. ¿Qué luchador podrá llevarse la victoria? ¡Oh! Leg drop increíble por parte de Sydal, rebotando contra la cuerda. Austin Aries le está mirando como en plan de... Sí, 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 Sydal, prepárate que como ganes yo voy a meter mano. Y no me extrañaría, chicos, porque Matt Sydal... Austin Aries es un luchador un poquito sucio y yo creo que aprovechará cualquier momento para dañar a Matt Sydal lo máximo posible si se lleva la victoria. Cuidadito aquí que lo va a volver a intentar. Shooting Star Press por parte de Matt Sydal y vuelve a probar la cuenta de 3. 1... 2 y 3, ahí está, logra derrotar a Trevor Lee y deja un mensaje muy pero que muy clarito al campeón de la X-Division, ¿no? Un mensaje muy clarito a Austin Aries, y es que se prepare porque no se puede esconder detrás de Trevor Lee mucho tiempo. Ya ha derrotado a su súbdito, ya ha derrotado a su compañero y el siguiente en la fila es Austin Aries, así que amigo mío, prepárate porque el Shooting Star Press tiene los días contados para Austin Aries. Combate precioso. Aries, deja de esconderte y prepárate para perder tu título pronto. Ya está lo que he dicho, chicos. Mensajito muy pero que muy claro a Austin Aries. Vale, voy a beber un poquito de agua, ¿de acuerdo? Porque me estoy muriendo y continuamos comentando. Ya sabéis que este tipo de vídeos, pues bueno, conlleva un desgaste físico y mental bastante, bastante gordo. Así que ahora mismo, pues bueno, nos escuchamos, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos vemos, hermanos. ¡Oh, muy bien! Bueno, chicos, pasamos al combate tag team, ¿de acuerdo? Donde Garza Jr., hijo del fantasma, se verá las caras contra Pagano y Starboy. Combate que, obviamente, quien logre llevarse la victoria estará clasificado para pelear por los títulos tag team de ODE. Así que combate muy, pero que muy importante. Y las cosas como son, creo que tengo bastante público latinoamericano, ¿no? Creo que sí. Muchos argentinos, muchos mexicanos, muchos chilenos. Bueno, las cosas. He dicho, oye, ¿por qué no? Voy a darle una oportunidad a Garza Jr. y a Hijo del Fantasma simplemente por los farrelianos. Así que aquí los tenemos, chicos. Vamos a ver qué combate pueden dar. Vamos a ver si podrán llevarse la victoria y podrán enfrentarse a ODE en el próximo pay-per-view de Impact Wrestling. Que, por cierto, para la gente que no lo sepa,
todos los pay-per-views serán en directo, ¿de acuerdo? Así que si os los perdéis, no pasa nada porque se resubirán al canal. Cuidadito aquí porque Starboy se va a intentar lanzar. ¡Y Dios! Creo que se había lanzado con la cabeza por delante. ¿Qué me estás contando? Bueno, la pelea se empieza a desarrollar fuera del cuadrilátero. Batalla campal por parte del enmascarado y por parte del mexicano Garza Jr. Me encantaría que fuera como en la realidad, que entrara primero con los pantalones largo y que de repente hiciéramos una pequeña celebración y se los quitara. Eso sería impresionante, pero bueno. Garza Jr. va a intentar el movimiento personal colocándose a Starboy sobre los hombros, pero parece que la jugada no le ha salido bien, sino todo lo contrario. ¡Ahí está! Movimiento muy, pero que muy doloroso. Intentaba dar el relevo, el hot tag, a su querido amigo hijo del fantasma, pero la jugada tampoco le ha salido bien. Madre del amor hermoso, ¿cómo tenemos a Garza Jr.? ¡Dale el relevo al enmascarado! Porque si no, me da a mí que los mexicanos no van a poder ir al pay-per-view, porque de momento la paliza que le está dando Starboy no es de este mundo. Y cuidadito, chicos, porque tiene finisher. O sea, si la cosa ya estaba un poquito fastidiada, lo vamos a aumentar teniendo en cuenta que tiene remate. No entiendo por qué no le da el relevo. O sea, lo tenía muy, pero que muy cerquita. Pero como que Garza Jr. quiere continuar, ¿no? En plan, quiere sacar el honor, quiere sacar el orgullo. Yo puedo derrotar a Starboy y a Pagano, pero me da a mí, amigo mío, que Garza Jr., lo siento mucho, hay que ser un poquito realista. Deberías darle el relevo a hijo del fantasma. Y cuidadito, porque parece que Garza Jr. nos ha escuchado y van a probar el primer movimiento tag team de la noche. Ahí está, hijo del fantasma sale a jugar y va. Vamos a ver con qué nos puede sorprender nuestro enmascarado preferido. Madre mía, chicos, no sé si pensaréis lo mismo que yo, pero Pagano da mucho, mucho miedo. Con esa cara pintada, ese toque de payaso que me lleva. Dios mío, qué mal rollo. A mí los payasos me dan un miedo increíble. Así que, sinceramente, yo en esta ocasión voy con Hijo del Fantasma y Garza Jr. Además, que creo que pueden ser unos campeones bastante, bastante buenos. Cuidado aquí porque Hijo del Fantasma está sacando el remate y recordando a AJ Styles, Styles Glass por parte de Hijo de Fantasma contra Pagano. Garza Jr. se mete para adentro para intentar molestar a Starboy, que la cuenta de 3 pueda llegar y ahí no para. Pagano logra salirse del conteo. Imposible, imposible. Si Hijo del Fantasma lo ha destrozado. Vamos a ver, chicos, si la cara de Pagano ahora mismo yo creo que se ha quedado clavada en la lona de Impact Wrestling. Pero bueno, las cosas como son. Esto es lo bonito libre, así que continuamos con la pelea. Cuidadito aquí porque Garza Jr. logra sacar el movimiento personal a Starboy. El árbitro no se ha dado cuenta y parece que los mexicanos están tirando ahora mismo pues de jugarretas un poquito sucias, de jugarretas un poquito guarras. Garza Jr. estaba cabreado y ahí está, finisher contra Pagano. Madre mía, chicos, ¿de verdad se van a llevar la victoria de esta manera? Se la llevan. Increíble. Pues bueno, tenemos aspirantes por los títulos por parejas. Los mexicanos, los de la patria. Hijo del Fantasma y Garza Jr. El combate puede ser muy, pero que muy bonito. Las cosas como son. Así que continuamos. Sí, señor. Gran trabajo por parte de Hijo del Fantasma y por parte de Garza Jr. Pasamos, pues bueno, yo diría que al combate más importante de la noche. Igual que acabamos de tener un combate clasificatorio por el título por parejas, es el momento de decidir quién podrá enfrentarse a Rosemary por el título de mujeres, por el título Knockout Champion. Por otro lado, aquí tenemos a Emma, que recordar que debutó hace recientemente poco. No de las mejores maneras, las cosas como son. Ha estado acarreleando derrota, 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 derrota tras derrota. Pero bueno, veremos si tiene un poquito de suerte y hoy puede llevarse la victoria. Esta canción es completamente nueva, así que no sé quién puede ser. Aquí la tenemos, chicos. Laurel Van Ness. Recordad que en el capítulo anterior tuvimos una pequeña promo donde decía que él llegaría pronto, que el momento se estaba acercando. Realmente no sabía muy bien a lo que se estaba refiriendo, así que espero que hoy nos deje un poquito las cosas claras. Me encanta cómo va vestida, o sea, es como la típica novia que se va de boda, ¿no? Bastante, bastante raro, pero bueno, aquí la tenemos. De momento tenemos a Laurel Van Ness, tenemos a Emma y tenemos esta canción, me encanta. Tenemos a Taya Valkyria, la mujer de Johnny Impact, que por cierto, hoy tendremos un combate muy, pero que muy bonito, donde Alberto el Patrón se tendrá que enfrentar a Johnny Impact. Un combate que a priori creo que no os podéis perder. Sí, señor, Taya, una luchadora muy, pero que muy buena y que creo que
más tarde que pronto, más pronto que tarde, ya veremos, acabará siendo campeona. El combate va a ser una Fatal 4-Way, de acuerdo, por lo que ahora mismo todavía queda una luchadora más por aparecer. Una luchadora que todo el mundo la conoce, porque siempre está golpeando, siempre está dando todo por el todo, por la compañía. Aquí tenemos a Siena. El combate va a comenzar, ¿de acuerdo, chicos? Es un Falcon Anywhere Fatal 4-Way, así que la cuenta de 3 vale tanto dentro del cuadrilátero como fuera, así que preparaos porque el combate se puede terminar en cualquier momento. Rodillazo por parte de Siena para sentenciar a Laurel Vance, lo engancha del pelo y ¡Dios! ¡La lanza volando! Por el cuadrilátero, no agarres del pelo a la novia que se tiene que casar, madre mía. Siena, vamos a ver. Creo que el objetivo de Siena en el día de hoy es dejar calva a las luchadoras, porque de momento solo les ha agarrado del pelo. Bien, Laura Albanés logra reversarlo, parece que logra despertarse, pero Siena la vuelve a dormir. Por otro lado tenemos a Emma y Taya Valkyrie golpeándose fuera del cuadrilátero, muy pero que muy cerquita de la valla. Rollpin completamente sacado de la manga por parte de Laura Albanés, que casi hace que se lleve la victoria. La cuenta ha llegado a 2, simplemente impresionante, lanzándolo... ¡Oh, me trolea! Laura Albanés me acaba de trolear, pensaba que iba a hacer un ID sweep contra la cuerda, pero me ha dicho, no, Farry, lo siento, pero... Pero te voy a callar la boca. Un rock and roll muy pero que muy bonito por parte de nuestra luchadora procedente de Detroit, Siena. Ahí está Laurel Van Ness, se sale para afuera y bueno, hace una pequeña burla, sí señor, metiéndose con los seguidores y con los aficionados del mundo de la lucha libre. Cuidadito aquí porque va a lograr sacarse un DDT muy pero que muy doloroso. Y lo peor de todo es que la lona, pues bueno, no era el acompañante, así que el dolor se habrá multiplicado. Laurel Van Ness ha enganchado la silla, quiere que la cosa se ponga hardcore. Y si bueno, si se tiene que casar con el título de Impact Wrestling, lo piensa hacer, porque viene vestida para la ocasión. Así que, hombre, sería muy bonito, ¿eh? Sería un combate muy pero que muy hermoso, un Rosemary contra Laurel Van Ness, ¿no? La zombie de Impact Wrestling contra la lunática, así que veremos qué ocurre. Cuidadito aquí, que go. Menudo puñetazo directamente contra Emma. Laurel Van Ness muy concentrada, sacándose siempre roll pins cuando tiene la ocasión. Parece que Taya se había cabreado, pero le decide centrarse con Siena. Ahí está otra vez más Taya Valkyria contra Laurel Van Ness. Dios, me encantaría de verdad que ganase Taya, chicos, porque creo que es una luchadora impresionante y que de verdad creo que podría dar un reinado impresionante al título, pues bueno, de las knockouts. Cuidadito aquí porque Emma lanza a Laurel Van Ness más lejos en la rampa de acero. Cuidado porque Taya sorprende por detrás y reversa el DDT, bueno, quebradora seguida de un neckbreaker alucinante. Probando la cuenta de 3, pero la cuenta no llega a 2. Siena se está levantando, Laurel Van Ness también. Taya ha decidido un nuevo objetivo y es la novia. Sí, señor, la lanza directamente contra la rampa de acero. Chicos, creo que no sois conscientes del pedazo de combate extremo que estamos viviendo. Han dejado el cuadrilátero de lado para venirse a la rampa de acero y hacer una maldita batalla campal. Taya probando la cuenta de 3, la cuenta no... ¡Wow! La cuenta ha llegado a 2. Cuidadito porque Taya está intentando hacer todo por el todo para llevarse la victoria. Laurel Van Ness ha sido inteligente, se había dado cuenta de que Siena había sentenciado a Emma con el remate y no quería arriesgarse, quería dejar, pues bueno, fuera de juego a Siena lo más rápido posible. Suplex por parte de Taya que no llega a ningún lado. Laurel Van Ness vuelve a reversarlo. Bueno, menuda pelea. De momento a mí me está encantando y espero que a vosotros también. Laurel Van Ness intenta aplicar el movimiento personal, pero Taya no se lo permite. Chicos, por favor, que alguien llame a seguridad, porque si se caen de la rampa de acero se pueden hacer mucho, mucho daño. Taya vuelve otra vez a concentrarse con Van Ness, pero esta ya le estaba esperando. Mira a Siena con cara de deseo, así que ahí está. Logra... ¡Oh! Sacarse un rodillazo muy, pero que muy doloroso. Probando la cuenta de 3, 1, y otra vez más Siena logra pararlo. Yo creo que ahora mismo, chicos, sinceramente las cosas como son, cualquiera de las cuatro luchadoras podría clasificarse tranquilamente, porque están dando una pelea de 10. Laurel Van Ness intenta aplicar el movimiento personal y le está dando un beso. Le está dando un beso. Le acaba de comer la boca a Taya. ¿Qué? Pero vamos a ver. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué clase de movimiento personal es ese? Laurel Van Ness de repente ha mirado a Taya y le ha dicho: te pienso comer la boca. Y le ha besado sin parar.
No comprendo nada, esto me acaba de dejar completamente a cuadros. Impresionante, parece que Laurel Van Ness está bastante... bastante loca. Ojito, porque... qué cerquita ha estado Taya de llevarse la victoria. Espero que se haya quitado, pues bueno, un poquito el color de pintalabios de Laurel Van Ness, porque madre mía, la pedazo de comida de boca que le acaba de hacer. Se podía decir tranquilamente que se acaba de casar con Taya Valkyria, porque ha sido muy, pero que muy curioso. Emma ahora mismo es la única luchadora en pie. Y bueno, nuestra querida Laurel Van Ness logra sacar el remate, logra sacar la submisión y parece que ya tenemos aspirante número uno. Emma intenta aguantar, intenta sacar las garras, intenta sacar fuerzas de flaqueza, pero Siena tiene que ir corriendo para parar la submisión, porque si no el combate se habría terminado. Menos mal, el combate continúa, chicos. Combate de 10. Cuando pensaba que el combate de Matt Sydal y Trevor Lee era impresionante, de repente nos sorprenden con este maldito Fatal Four Way. Cuidado, porque sillazo contra Siena. Sí señor, no le ha gustado que hubiese probado la cuenta de 3 y parece que Laurel Van Ness se ha vuelto un poquito loca. Dios mío, en serio, que alguien le ponga anestesia, que alguien le lance un dardo, porque no se para quieta, está completamente zumbada de la cabeza. Y bomba samoana por parte de Siena, ya está, se acabó el combate, tenemos ganador. ¡Oh! Emma logra pararlo justo a tiempo, chicos, mirad cómo tengo la botella de apretarla, de ponerme nervioso. Quiere preparar el remate, pero Emma no se lo ha permitido. Madre mía, qué pelea, chicos. Ahora mismo no sé quién puede ganar. Cuidado con Emma, porque tiene movimiento personal. Taya Valkyria tiene dos remates y Siena también tiene un finisher más. Hablando de remate, Laurel Van Ness logra reversarlo y lo vuelve a hacer. ¡Lo vuelve a hacer! ¿Qué me estás contando, tío? Otra vez más le come la boca a Taya. ¿What? O sea, yo creo que es la mejor definición, el ¿what? No, no entiendo de qué palo va Laurel Van Ness, la verdad. No entiendo nada, tío. Ha venido aquí a darse el lote con Taya Valkyrie, ¿no? Porque es lo que parece. Simplemente impresionante. Parece que Emma decide pasar de la querida novia y va a por Taya Valkyrie. Siena está bastante lejos, así que es muy posible que no pueda unirse a la fiesta, que no pueda unirse a la pelea. ¡Oh! Cabezazo por parte de Laurel. O sea, no tiene suficiente con los besos, no, sino que también quiere meter cabezazos a la gente. Va corriendo contra Siena y cabezazo también para ti. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí, que quiere terminar con la pelea. Remate cargado por parte de la noca, por parte de la loca de Impact Wrestling, y logra sacarse el finisher. Emma, amiga mía, más te vale que vayas corriendo, porque si no el combate se va a finalizar. Emma, ¿vamos? ¡Dios! En serio, cada vez estoy apretando más la botella, tío. Cuidado, porque ha enganchado una silla. Emma no se ha dado cuenta y sillazo contra Emma. Sillazo contra Emma por parte de Laurel Van Ness. Va a probar la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿En serio ha ganado con un sillazo, tío? ¿En serio ha ganado de esa manera tan sucia? Bueno, pues vamos a tener Rosemary contra Laurel Van Ness. La novia psicópata contra el zombie de Impact Wrestling. Combate de 10. A mí personalmente me ha encantado. Ha sido un combate súper frenético, un combate súper rápido. Y es que es lo que digo, han estado más tiempo fuera del cuadrilátero que dentro. Y eso no se suele ver muy a menudo. Así que de verdad, un auténtico aplauso, porque creo que lo han hecho muy, pero que muy bien. Laurel Van Ness se parece muchísimo a la luchadora real. Es acojonante, tío, acojonante. No me lo puedo creer que haya ganado, tío. A base de besos, ¿eh? A base de besos. Pasamos al Main Event de la noche, donde Alberto el Patrón, el recién coronado como campeón de Impact Wrestling, se verá las caras contra Johnny Impact. John Morrison, Johnny Impact, como queréis llamarlo, Johnny Nitro, tendrá más suerte que su mujer esta noche. Bueno, lo veremos pronto. Por cierto, creo que Taya Valkyrie le va a tener que dar alguna explicación que otra a Johnny después del show, ¿no? Porque si Johnny Impact ve el programa, va a ver como Laurel Van Ness le ha comido la boca dos veces. Madre mía, eso creo que no se me va a olvidar en mucho, mucho tiempo. En fin, vamos a centrarnos en el combate que tenemos ahora, que apunta que va a ser muy, pero que muy bonito. Johnny Impact, sí señor, pudo haber tenido la oportunidad de haber sido campeón de Impact Wrestling, pero Christian se la arrebató. Podríamos haber dicho que realmente Johnny Impact habría sido el primer campeón legal de la compañía, porque fue el primero en lograr ganar la batalla real para clasificarse y el primero en tener un combate oficial por el título.
Christian debutó en plan sorpresa, así que de una manera o de otra no se lo merecía, ¿de acuerdo? Pero Johnny Impact sí, habría sido un campeón increíble, estoy seguro. Y sinceramente, espero que acabe siendo campeón, porque creo que se lo merece. Más que nada porque creo que ha tenido mala suerte y espero que tarde o temprano le acaben dando el título. De una manera o de otra, chicos, vamos a empezar. La campana suena y vamos a vivir un Alberto el Patrón, un campeón de Impact Wrestling contra Johnny Impact. De momento un combate muy pero que muy rapidito y ¡Dios! Johnny Impact demostrando la fuerza que tiene para levantar al campeón de Impact Wrestling. De momento fiesta de reversals por parte de los dos luchadores. Johnny Impact levantando a Alberto del Río. Cuidadito aquí porque no me enganchas si yo no te lo pido. Patada por parte de Alberto del Río. Ojito aquí, puñetazo directamente contra la cara. Chop muy pero que muy hermoso. Parece que Johnny se ha cansado de que le golpeen, pero es que Alberto del Río es intratable, lo va a levantar y suplex muy pero que muy hermoso por parte del campeón de Impact Wrestling, levantando a Johnny Impact, levantando al primer luchador en clasificarse por el título mundial. Suplex muy pero que muy doloroso. Alberto el Patrón mirando al público de Impact Wrestling y quiere llevarse el hateo, quiere llevarse, pues bueno, el insulto de los aficionados y madre mía, sentenciando el brazo de Johnny Impact de una manera muy pero que muy sucia, de una manera muy pero que muy rastrera. Y es que realmente esa ha sido la manera en la que tenemos a Alberto del Río como campeón, ¿no? En ningún momento ha sido un luchador limpio, en ningún momento ha querido el título, pues bueno, de la forma legal. Y hay que respetarlo, chicos. Hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Es una opción de alcanzar la gloria y Alberto el Patrón, pues bueno, le ha salido bien. Hay que respetarlo y poquito más. Obviamente no lo comparto, pero hay que respetarlo. Cuidado aquí porque Alberto el Patrón parece que va a continuar pues torturando un poquito más. Ahí está, torturando un poquito más el brazo de Johnny Impact. Alberto, por favor, detén esta locura, detén esta tortura. Porque Johnny Impact tiene que continuar en Impact Wrestling, que es un luchador que a mí personalmente me encanta. Y Dios, nos sorprende con una locura de movimiento. Johnny Impact ahora mismo no puede reversar ningún movimiento, así que más le vale estar inteligente, estar rapidito, porque como Alberto del Río aproveche la ocasión, no le va a soltar. Me encanta el modo universo porque me acabo poniendo cómodo, me acabo, pues no sé, tío, relajando, disfrutando junto a vosotros de buena lucha libre. Y la verdad es que es un modo universo al que le tengo mucho, mucho cariño. Alberto del Río se está levantando, Johnny Impact está esperando y ojito que lo logra enganchar en el aire. Alberto el Patrón lo quiere sentenciar contra el esquinero, pero Johnny Impact le dice ¡suéltame, desgraciado! Y logra liberarse. Momento muy, pero que muy espectacular. Hemos visto cómo Alberto del Patrón lo ha logrado agarrar en el aire y simplemente increíble. Alberto del Río celebrándolo con sus seguidores, que espero que tenga pocos, porque ¡madre mía! ¡Menudo campeón! Campeón más rastrero! La cuenta creo que ahora mismo va por dos. Alberto el Patrón no quiere salir para afuera, quiere asegurar cada detalle del combate, celebrándolo otra vez más con los seguidores. Johnny Impact se mete al cuadrilátero de Impact Wrestling, por lo que el combate continúa. Art drag muy pero que muy bonito por parte de nuestro querido luchador High Flyer, continuado de una Shira Nui. Impresionante, Johnny Impact probando la cuenta de tres, quiere llevarse la victoria rapidito, pero Alberto el Patrón no se lo permite. Si quieres derrotar al campeón de Impact Wrestling, vas a tener que hacerlo mucho, mucho mejor. ¡Oh! Cuidado con Johnny Impact, que poquito a poco está dejando claro que está en el combate y que puede ganar la pelea, Cuidadito aquí, levantando a Alberto del Río y se logra sacar una powerbomb completamente sacada de la manga. Johnny Impact tiene movimiento personal, esperemos que lo aproveche y ahí está, sí señor, directamente Alberto del Río se ha ido al desagüe. Vale, combate espectacular, chicos. Combate espectacular. Alberto del Río diciéndole a Johnny Impact que se levante, que tiene una patada con su nombre. La pregunta es, ¿lo logrará Eusugiri por parte de Alberto el Patrón, que no llega a ningún lado porque Johnny Impact logra reversarlo, pero le provoca y le sale bien? Johnny Impact le vacila en la cara y lo mejor de todo es que la jugada le ha salido a pedir de boca. Rebota y ahí está, pasando por encima de la tercera cuerda. Johnny Impact es lo mejor para los negocios y lo demás son tonterías. This is awesome, increíble. Increíble lo que acaba de hacer Johnny Impact. ¡Oh! ¡Menudo Coop Stomp!
Menudo Cooperstone movimiento que es muy, pero que muy peligroso. Ahí John Impact se la ha jugado, chicos. Se la ha jugado porque podría haber lesionado tranquilamente a Alberto del Río. Cuidado aquí porque parece que va a intentar sentenciar una vez más el brazo de John Morrison. Quiere asegurar el combate y si tiene que lesionar a su contrincante, no tiene ningún remordimiento al respecto. La cuenta va por 5, Alberto el patrón. ¡Oh! Pensaba que se iba a meter para adentro, pero prefiere vacilar, ¿no? Como que prefiere chulear antes de meterse. Pues bueno, chicos, ese es el campeón de Impact Wrestling. No podemos decir nada bueno al respecto, la verdad. John Impact se mete para adentro. El combate continúa y cuidadito que le intentaba enganchar, pero Johnny ha estado mucho más rápido para agarrarle y reversa el DDT. Muy, pero que muy hermoso, seguido de cuenta de 3. Alberto el Patrón ha tenido suerte porque la cuerda le acaba de salvar la vida. Johnny Impact lanzando a Alberto del Río contra el esquinero. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión el campeón de Impact Wrestling. Y ahí está DDT, muy pero que muy hermoso. Los dos luchadores están dando todo para terminar con la pelea, para poder llevarse la victoria. Pero de momento yo me decantaría por Johnny Impact. Logra sacarse de nuevo el movimiento personal, quiere probar la cuenta de 3 y quiere dejar claro que, bueno, aunque no hubiera conseguido el título, puede ser un campeón bastante, bastante bueno. Y lo está demostrando, lo está demostrando con una pelea impresionante. Alberto del Río logra reversarlo y ¡Dios! ¡Una Eusugiri súper rápida! O sea, yo mismo me lo he perdido. Cuidado porque el combate se termina. Ahí está, chicos. Alberto del Río dice que es la hora y logra sacarse la submisión contra Johnny Impact. Se acabó el campeón. ¡Oh, otra vez no! ¡No me lo puedo creer! ¡Christian se cobra la venganza! ¡Christian se cobra la venganza! ¡Johnny Impact vuelve corriendo dentro del cuadrilátero! Y bastante, bastante curioso, porque esto es lo que le hizo Alberto el Patrón en el capítulo anterior. Christian, pues bueno, tomó nota de lo sucedido y hoy se lo ha hecho. Le ha destrozado con un kill switch que, obviamente, Johnny Impact ha aprovechado la ocasión seguramente para llevarse la victoria. ¡Menudo momentazo, tío! ¡Increíble! ¡Christian, eres muy grande! Johnny Impact probando la cuenta de 3, la cuenta va por 1, la cuenta va por 2 y la cuenta va por 3. ¡Sí, señor! ¡Le roban el combate a Alberto el Patrón! Campeón, eso se llama karma. Tú lo hiciste en el capítulo anterior, pues bueno, te lo devuelven multiplicado. ¡Qué grande, Christian! ¡No me lo esperaba, tío! ¡Alucinante! El combate que vamos a vivir en el pay-per-view, estoy seguro de que va a ser, vamos, inolvidable, chicos. Y recordar que no va a haber normas, va a ser todo extremo, así que no os lo podéis perder, ¿de acuerdo? Es, vamos, imperdible. ¡Menudo momento, tío! ¡Menudo momento! Aquí tenemos a Sting, un manager que seguramente esté muy, pero que muy cabreado después de lo sucedido en el capítulo anterior. Ethan Carter le amenazó con que le daba otro combate para pelear por el título o se iba. Sting le dijo que no le iba a dar ninguna oportunidad si no se la merecía. Y bueno, le golpeó. Después de lo sucedido en el capítulo anterior, donde Ethan Carter me golpeó, hemos tomado medidas. Esto no acaba aquí. Yo soy la autoridad en Impact Wrestling y lo que hiciste te pasará factura. Has desatado un infierno que no podrás apagar. ¡Prepárate! ¿Qué? ¿Y se acaba así? ¿En serio? ¿Qué infierno? ¿De qué hablan?